a Castellón como ser. La nuestra es una tierra de mar y montaña. La nuestra, pues tendremos una etapa que yo creo que a todos nos gusta mucho. La Vuelta es una ventana, una ventana que se proyecta a 190 países, que hace que más que 400 millones de espectadores en todo el mundo vean la maravilla y riquezas de nuestro país. Y en esa vocación que tenemos de enseñar lo que somos, lo que necesitamos, es escenarios bonitos, escenarios mágicos, escenarios épicos. Y eso es lo que este año vamos a encontrar en Castellón. Yo, presidente, agradezco la apuesta que hacéis por la Vuelta. El año pasado, en el 15, tuvimos una magnífica etapa con llegada a Castellón. Yo, como director de la Vuelta, me quedé con un extraordinario sabor de boca. Lo que no sabía es si la provincia quería repetir, y me alegro mucho de que así sea. Cuando él me hablaba del puerto, me hablaba de 4 kilómetros, porcentajes del 21%, digo, presidente, no hace falta que exagere, si yo puedo ir igualmente, digo, eso es muy difícil encontrarlo. Pues fui con Fernando Escartín, vimos el puerto y Fernando me decía, a ver cómo le decimos al presidente que se ha quedado corto, que esto es muy duro y que no se puede hacer. Y decía Fernando, díselo tú, yo le decía, díselo tú, yo no se lo digo. Bueno, pues ninguno de los dos fuimos capaces de decirle que no se hacía y por eso tuvimos que decirle que sí se hacía, porque desde luego es una etapa que va a ser muy dura, va a ser una etapa épica y para que se hagan ustedes una idea, estamos hablando de un puerto al mismo nivel de dureza, si no más, que la Bola del Mundo, que el Cuitu Negro o que el Angliru. Y no digo más porque se me olviden, no digo más porque no hay más. Es decir, estamos hablando de uno de los tres puertos más duros de España. La Vuelta es una magnífica oportunidad para mostrarle al mundo lo que somos y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Y si bien es cierto que somos la segunda provincia más montañosa de España, yo me atrevería a decir que somos la primera en patrimonio interior, en patrimonio de paisaje, en patrimonio de historia, en patrimonio de leyendas. Esa dualidad costa-interior nos hace únicos y nos hace competitivos como ese destino del Mediterráneo, como ese principal destino del Mediterráneo. Recorrer Castellón, recorrer esta provincia de alta montaña con puerto de mar, bien sea a golpe de pedal, bien sea caminando, bien sea a motor, siempre merece la pena y es una experiencia difícil de olvidar. Como verán, estos son algunos de los motivos por los que desde el Gobierno Provincial hemos apostado firmemente por el turismo y por la Vuelta, porque es el mejor escaparate para que el mundo descubra al auténtico Castellón con unos nuevos ojos. Vivimos en una tierra increíble, llena de gente maravillosa y de historias que esperan para ser contadas. Queremos sorprender, queremos seducir, queremos atraer, porque Castellón cree en el deporte y cree en el ciclismo y solo hay que darse una vuelta por nuestras carreteras cualquier fin de semana para darse cuenta de esa realidad. Y porque el ciclismo y el deporte es esfuerzo, es emoción y es libertad. Por eso quizá el ciclismo, Javier, sea el deporte que más se parece a Castellón, porque también nosotros somos tierra de esfuerzo, tierra de emoción y tierra de libertad.